comenzamos un nuevo programa de E vostede quen ven sendo, una serie de programas de entrevistas a personas que están en el camino de su vida y que tienen algo que contar. Hoy tenemos con nosotros a Senén Martínez Castro. E vostede quen ven sendo? Pues vulgarmente conocido como Senén el de la Cruz Roja. Tuve otros muchos trabajos, vamos, algunos, a lo que me he dedicado, pero últimamente pues era el jefe del destacamento de tropas de socorro de la Cruz Roja Española. Usted nació en Asturias. ¿Se considera asturiano o vigués? Pues me considero, no renuncio, por supuesto, a mi cuenca minera de Sama de Langreo, pero me considero vigués porque, claro, yo vine con 15 días. Y mi madre esparió a parirme en Sama de Langreo para venir otra vez para Vigo, vamos, de primera vez para Vigo, a junto a mi padre, que le habían dado un puesto en Correos, como subalterno. Cartero y subalterno. Usted tiene una larga trayectoria dentro del voluntariado, sobre todo dentro del voluntariado. ¿Cómo comenzaron esas etapas de su vida? Pues muy sencillo. Yo a los 12 años, el profesor de la Academia San Luis, don Indalecio Loaces Prieto, en la calle Colón, llamó a mi padre, que es el único colegio que yo conocí, para decirle que no tenía que enseñarme, que tenían que darme unos estudios mayores. Pero mi padre no había, en mi casa no había medios. No había medios porque mi padre era un cartero. Y éramos dos hermanos, ya no había medios, y entonces me fui a trabajar con el doctor Díaz Mella, del cual hablo como si para mí fuera lo mejor que he conocido en mi vida. Un hombre maravilloso y que era el médico que empezó en Cruz Roja, del hospital de aquí, lo inauguró él. Tengo fotografía inclusive que lo dice, y para los pobres, traumatólogo, para los pobres, gratuito. Y al cabo de cierto tiempo, bueno, trabajé en su clínica con él hasta los 16 años, en que pasé para una mueble Feducci, que después pasó para allí a Viaco. Era una casa de muebles y decoración, con un taller en Bellavista. Fueron los que hicimos el chalet de Enrique Lorenzo, donde actualmente está el Celta. Se hizo el Club Náutico. En fin, las obras importantes. La Escuela Naval Militar de Marín, toda la decoración y todo lo demás. ¿Pero en ese momento usted ya tenía la vocación de ayuda y de servicio a los demás? Bueno, de ayuda a los demás la tuve siempre, porque yo creo que lo más lindo que hay en la vida es poder ayudar a quien lo necesita, con los medios que uno tenga. Claro, si no tienes dinero, pues es igual. Hay algo que está por encima del dinero, o sea, al menos para mí, que es la ayuda al prójimo, al que lo necesite, sin importarte nada. Coincidió que el doctor Díaz Mella me ofreció entrar en la Cruz Roja, a lo cual accedí encantado, ya que las máximas que tenía Henri Dunant, el fundador de la Cruz Roja Internacional, era: no distinguirás de amigos ni de enemigos, ni de ideas políticas ni sociales, ni de religiones, ni de razas. Todo el mundo es igual. Unos con más, otros con menos, otros de una forma de ser, otros de otra, pero la realidad es que todo el mundo somos igual. Y entonces, si puedes ayudar a aquel que lo necesitas con lo que esté en tu mano, no hay cosa más bonita que eso. ¿Y qué edad tenía usted cuando entró allí? Cuando entré en la Cruz Roja, tenía yo 33 años. ¿Ya había hecho la mili? Ya había hecho la mili, la había hecho en sanidad militar en Burgos, en el cual la anécdota que tengo es que juré bandera un día y el día siguiente se había estrellado un avión en Burgos. Y yo pedí si me podían trasladar para el hospital,
o sea, enviar para el hospital, y como yo había jurado bandera, ya era soldado, ya no era recluta, y así lo hicieron. Pasé para allí y al llegar el cirujano no me preguntó nada, solo me dijo, ponte una bata y vete para el quirófano. Y estuve de ayudante de quirófano, pues, todo el tiempo. ¿Le hubiera gustado estudiar medicina? Por supuesto, era mi mayor ilusión. Es algo que, sin querer, pues lo llevo en la sangre. O sea, me encanta, y no puedo hablar otra cosa. De ahí vino la vocación de mis hijos. Mi hijo está en el Clínico de Santiago, trabajando. Mi hija... ¿Es médico? No. ¿El hijo? Mi hijo es ATS. Sí, sí, sí. Primero se llamaban practicantes, después ATS y después... enfermería. Técnico sanitario. Exacto. Y mi hija, pues, 18 años, también estudió y estuvo en el Mensueiro. Senén, ¿por qué se le conoce a usted como Senén, el de la Cruz Roja? Porque estaba en todos los sitios. Estaba en todos los sitios. Tengo sitios, bueno, muchísimos. Desde lo del Órbigo, cuando el autobús cargado de niños se fueron en el río Órbigo y fallecieron, y en el cual murieron dos hermanitos. Sus padres tenían el garaje Fein en la calle Venezuela, tanto es así que el padre después, en fin, creo que se quitó la vida por el fallecimiento de sus hijos. Y yo estuve en la estación recogiendo todos los cadáveres que llegaron de allá. Después, coches fúnebres se trasladaron a la iglesia de Los Picos, donde hicimos una gran misa allí, una gran recepción, etcétera, etcétera. Pues eso, los del río, los del Marvel, el buque. El Marvel, que era un pesquero que había naufragado. Naufragó en las CIES y murieron todos. Después anduvimos buscando los restos por las playas, por las CIES, por Nigrán, por Playa América, etcétera, etcétera. Y después inclusive hice una obra de teatro con artistas noveles de aquí de Vigo. E inclusive estaban en Ferrol, que habían tenido la actuación un sábado, y vinieron los del 1-2-3 con Kiko Ledgar, Luz Casal, inclusive, y en el Barbón. Un domingo por la mañana agotamos todas las localidades y la recaudación íntegra, y recalco lo de íntegra porque hasta mi mujer le quité una entrada para ella. Y entonces la recaudación íntegra se la entregué a las viudas y a los familiares. De la tragedia del Marvel. El Marvel, sí. Y como estas cosas, pues tienes muchas. Tienes cuando el accidente de trenes en Rande, que estudiantes de Santiago, la mayoría de ellos... ¿Sobre qué año había acontecido aquello? Sobre el año 76, 77, en esos años. Había sido una tragedia muy grande. Murieron muchísima gente. Me llamaron, estaba en el bar que tenía mi mujer aquí en la calle Palma, y me llamaron para decirme la tragedia. Marché para allá inmediatamente. Y lo primero que vi fue que unas piernas que asomaban por debajo de un vagón. Entonces me tiré por dentro de los vagones, quitando lo que podía haber por allí. Inclusive el juez dijo que toda la policía, la Guardia Civil, la Policía Municipal, la Nacional, que todo lo que encontraran de valor, que me lo entregaran a mí. Y después yo a las 4 de la mañana estaba en el juzgado en la calle del Príncipe, entregándole todos los objetos de valor que se habían encontrado. Es que fue una catástrofe muy fuerte, muy impresionante. Y después muchos, 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 tantos que a veces los olvida uno. Y después otras que encontrabas por la calle. Así tengo de recortes de periódicos, desde estar aquí en la herrería con el juez, justificando cómo estaba muerto un señor que habían degollado allí. Después otro accidente en Mos, donde aquello sí fue impresionante, pero siempre es una anécdota. Un
turismo que se había empotrado contra un camión por detrás, y cuando fui a abrir la puerta y quitar, escarcelar al que estaba allí, pues vi que había un cuerpo, pero que no tenía cabeza, que estaba en el asiento de atrás. Lo volví una semanilla, porque en esos momentos no tienes que pensar nada más que en auxiliar en lo que puedas. Si está con vida, tratar de recuperarlo. Si es no, pues, en fin, taparlo para que la gente no lo vea, porque no todo el mundo puede ver estas cosas. Desde el curar al bombero que veía en la calle tirado con quemaduras, que también tengo justificantes ahí que lo demuestran, fotografías de salir en el periódico. Y después ya no hablo de las cuestiones deportivas, porque claro. Por eso, habría momentos agradables también. Muy agradables. Tengo ahí una fotografía que lo demuestra, cuando le hemos ganado al Real Madrid y el Celta consiguió mantenerse en primera división, y salgo acompañando a Aretio, entonces que había sido jugador del Celta, y después fue entrenador, y salía llorando, porque no pudo contener las lágrimas al ver que había conseguido mantener a nuestro querido Celta, y lo digo querido porque conocía muchos entrenadores, muchos futbolistas, y hoy en día me recuerdan algunos. Maté el otro día, como anecdótico, estaba en un bar, y entró mi hijo, y al oír Senén, pues se quedó viendo para él y dijo qué Senén era. Dijo quién era su padre, y me llamó por teléfono para decirme que se alegraba mucho de oírme. En fin, cuando lo de Quinocho, pues también estuvimos velándolo toda la noche, hasta que lo llevamos al día siguiente desde Balaídos a Pereiró. Quinocho, un chico además que yo había conocido cuando trabajaba en una casa de limpia cristales, donde hoy está el edificio de la Caja de Ahorros, porque se lo vi construir, porque enfrente, en Marqués de Valladares, pues fue en donde me crié y donde viví hasta que me casé en el año 58. Y después ya fueron para el Casco Bello. Sí. Y yo iba a preguntar una cosa. En todos los partidos de fútbol estaba Senén Martínez con su equipo de voluntarios. Por supuesto, voluntarios siempre. Esa palabra la quiero llevar siempre por delante, voluntarios. Si fuera remunerado, no le daríamos tanta importancia. Hoy sí, hoy se le daría mucha importancia a eso, pero fueron muchos años, yo colaborando con Cruz Roja fueron 50 años. ¿Y ese voluntariado era totalmente desinteresado? Desinteresado. Cuando el Mundial 82, todos uniformados, todos estupendamente. Primero empezamos alquilando almohadillas que el señor Galloso pagaba de la Caja de Ahorros para la Cruz Roja, y después las alquilábamos en las puertas de Balaídos a 25 céntimos. ¿Y esos fondos a dónde iban destinados? A los pobres. No, nosotros no cobrábamos ni un céntimo. ¿Y tenían ambulancias e infraestructura para poder atender? Teníamos muy poco. Empezamos con una ambulancia, después terminamos con muchas. Tanto es así que cuando se empezó a hacer el servicio militar de voluntarios de la Cruz Roja, teníamos un puesto en el Alto de la Encarnación, otro en el Puxeiros, otro en Nigrán, o sea, en Canido, la zona de aquella de allá. Teníamos un servicio muy bueno. Después, inclusive, fue cuando vinieron las lanchas neumáticas para las playas, porque a las playas, a Samil, por ejemplo, se iba primero con una DKV, y era lo que teníamos. Después pasamos a una tienda de campaña, y después fuimos ampliando, y hemos puesto puestos de socorro pues en la playa de la Fuente, en Alcabre, etcétera, etcétera. Porque usted fue el creador de los grupos de socorrismo, sí, de playas, inclusive en las Islas Cíes. En las Islas Cíes no había servicio ninguno. ¿Y cómo eran aquellos tiempos heroicos, digámoslo así, del voluntariado? Era una cosa que es difícil de explicar. El ser voluntario de algo te da un espíritu, yo gracias a mi mujer, si no, no hubiera podido hacer todo lo que hice, porque mi mujer fue la esclava. Y digo la esclava porque, claro, yo los domingos, si había fútbol, marchaba 2 horas antes para distribuir las almohadillas, etcétera, etcétera. Y después, hasta que se recogía todas, pues mi mujer no sabía lo que era ir conmigo a una playa. ¿Por qué? Porque no podía. ¿Ella quedaba con los niños? Quedó los niños primero, después ya cuando en el bar. Teníamos el bar, pues ella en el bar, porque fue la que... Porque el medio de vida era realmente el bar. Yo estuve de director
Digo esto, perdón, para aclarar un poco ante el público por qué había aquel carácter voluntario totalmente altruista. La gente se preguntará, claro, de qué vivía Senén Martínez. Yo viví de seguros. Viví de seguros cuando me casé. Tenía aquí en el edificio Sancho, en el primer piso, en la oficina de los supervisores. Y después lo dejé, o me dejaron. Y mi mujer cogió el bar que había sido de su hermano y lo conocía la gente. Y en este casco bello, pues fue donde se hizo lo poco que se hizo, pero se hizo, y de lo que vivíamos. Y después volví a coger otra compañía de seguros y era de lo que realmente vivíamos. Y los ratos libres todos los dedicábamos a los demás. Y si alguna vez daba curso de socorrismo en las nieves, como los he dado en Porriño, con los sabe bien Barros, y después todos los actos deportivos, en todos estuve, pues Álvaro Pino, me conoce bien, Amoedo, el de boxeo, y tengo algunas anécdotas muy buenas con todos ellos, y el fútbol ya no digo nada porque tengo cientos de fotografías sacando a todos los jugadores, en fin. Y con unos, pues. ¿Y qué momentos más agradables recuerda de toda esa etapa, de todos esos 40 o 50 años? Lo más agradable, ya lo dije antes, es haber hecho algo por una ciudad que adoro, que quiero, y haberlo hecho desinteresadamente. Que no me pudieran señalar con un dedo diciendo, claro, sin ir más lejos, mi propio hijo, que estuvo en Cruz Roja voluntario, y cuando llegó la hora de ir al servicio militar, pues se marchó a donde le tocó, que fue a Castellón, cuando yo tenía soldados haciendo la mili aquí conmigo, que hubiera podido quedar aquí. Pero para que no lo señalaran con el dedo, diciendo cómo es el hijo del comandante, pues. Y como eso, pues muchas, muchas anécdotas, muchas cosas. Mi hijo tuvo que estudiar, porque aquí no lo había, la de enfermería, bueno, la ATS, en Santiago. En Santiago, y mi hija, en cambio, ya lo estudió aquí en Vigo. En fin, agradables, ya digo, muchísimas, pero siempre con la satisfacción de hacer bien a quien lo necesita. Yo creo que es lo mejor que puede tener una persona. Bien, ahora vamos a ir a publicidad, y luego comentaremos el caso de un niño que le daba a Senén Martínez su paga semanal, quería dársela para una finalidad muy altruista. Volvemos dentro de unos momentos. Quedábamos en que Senén Martínez, nuestro invitado del programa, nos iba a hablar de una anécdota vinculada con un niño que quería entregar su paga semanal a Senén Martínez para que hiciera determinada labor altruista. Senén, por favor, usted nos podría... Bueno, Julio, no consiento que nadie me trate de así de usted, porque yo no soy usted, yo soy Senén. Muchas gracias, Senén. ¿De tú? Y muchas eso, gracias. A lo mejor nos tratamos todos. Entonces, así no por hay distinciones. Favor, muchas gracias por la consideración. Cuéntanos entonces, por favor. Pues ese niño fue un niño que me lo llevaron a Balaídos y me venía con 100 pesetas. Y claro, me quedé asombrado al ver a aquel niño con un billete de 100 pesetas en la mano. Le dije para qué era. Y entonces me comentaron que el niño quería entregarle 100 pesetas a Javi, jugador del Celta, que tengo ahí la fotografía del periódico que salió inclusive publicado,
donde era un admirador, era un niño pequeño, era un admirador del gran celtista y además admirador de Javi, y quería darle 100 pesetas a Javi, que era la paga que le había dado su padre como domingo. Entonces yo llamé a Javi, vino Javi del vestuario, y le hicimos entrega de las 100 pesetas. Por cierto, había allí un periodista, como muchos de los queridos periodistas que he conocido, fotógrafos todos, Lagar, Llanos, en fin, etcétera, etcétera. ¿Y con las 100 pesetas qué se hizo? Se las llevó, Javi no se las quiso, por supuesto, y entonces le dije que entonces se las hemos entregado después a los pobres. Bueno, eso es una buena labor. Sí, después me quedé asombrado porque un día llegué y fui a un bar, a Teis, y veo un cuadro en el cual era Javi con el niño, conmigo, y cuando lo de la entrega de las 100 pesetas. Era la casa de su abuela, que era una señora que vendía pescado en la ribera. Y fue cuando nos enteramos de todo, vamos, del rebumbio que se había armado de con aquella. Y en vuestra labor, digamos, deportiva, ¿también acudíais al campo de Cabral, por ejemplo? Uy. ¿Y al Bao y a todos estos sitios? A tantos sitios que no solo fue Balaídos. Fue Barreiro, mucho. Cuando el Gran Peña, el Turista, y el Alondras, ir a Cangas, coger el barco, ir a Cangas con nuestro botiquín. O sea, allá hasta donde pudiéramos llegar íbamos. ¿Utilizabais los coches particulares? Ay, yo mucho. Yo el último servicio, sin ir más lejos, como anécdota, el último servicio que hice fue que me llevaron a las 2 de la mañana diciéndome que había habido un accidente. Había caído en el puente que une la Alamosa con que va a la Franqueira y que había habido muchos heridos y que había habido inclusive muertos. Entonces, pero que ya habían salido las ambulancias de Puxeiros y de Vigo hacia allá. Entonces yo cogí, bajé, quité mi coche y fui allá. Las ambulancias vinieron con los heridos y la Guardia Civil de Tráfico se portaron ejemplarmente. Estuvimos cortando los hierros de los asientos para quitar los dos cadáveres de dos mujeres que estaban entre ellos. Y estuvimos hasta las 6 de la mañana. Yo, personalmente, no he cobrado ni la gasolina. Y tú hablas ahí ya de ambulancias y de una infraestructura que originalmente no la teníais. No. ¿Cuándo conseguisteis vuestra primera ambulancia? Nosotros había una 1500, bueno, una DKV, después una 1500, hubo después ya hasta Ondojedar, o sea, hubo ya todo. Íbamos creciendo, pero todo gracias a los socios de Cruz Roja, gracias a las ayudas humanitarias, pero todo siempre sin remuneración ninguna. Eso fue lo que dio el auge. Después hubo cambio de uniforme, se pasó del uniforme militar a un uniforme exclusivamente de Cruz Roja. Yo tengo ahí varias fotografías que lo demuestran. Y todo sin pedírselo a nadie. Era de lo que la gente contribuía, del alquiler de las almohadillas inclusive, que después se retiraron. Todo esto desapareció sobre el año 92, 1992, cuando una orden, a mí me costó mucho disgusto porque no pude contenerme y lloré inclusive, cuando vino una orden diciendo que quedaban disueltos los cuerpos de socorro de tropas de la Cruz Roja. No lo entendí nunca porque éramos voluntarios. Nunca hemos cobrado nada, ni yo ni el más bajo del... ¿Qué motivo pudo haber para que se política, llevara a cabo esa decisión? Política. Política. Política, porque si digo, si no cobramos nada, si después en los primeros que volvieron a ir
llamados voluntarios, mal llamados para mí, porque empezaron a pagar inclusive a los que iban avalidos para tirar de una camilla, y nosotros llevamos tantísimos años, no hemos cobrado nada. Vosotros no cobréis nada. Absolutamente nada. Yo atendí, cuando el puesto de socorro, por ejemplo, de las CIES, yo dormía sobre unas tablas allí. Tenía una tienda de campaña, nada más. Esto también lo demuestra. Después pasé a dormir a donde dormía en la Policía Nacional. Y así, pero sin cobrar nunca nada. ¿Tienes algunas anécdotas de gente que atendías allí que algunos no has vuelto a saber de ellos? Otros sí, por ejemplo, tengo siempre en el recuerdo un consignatario de buques de Cádiz que se cayó y se dislocó, tuvo una luxación de húmero. Y me da la risa porque cuando le dije, lo echamos allí en el suelo, y yo me descalcé un pie para metérselo debajo del sobaco y ponerle el húmero en su sitio, la gente no creía aquello que pudiera estar. Lo vendé, lo mandé, vino para Vigo, lo vieron en el hospital, le pusieron un esparadrapo por encima y nada más porque estaba perfectamente. Y después tengo ahí también la tarjeta donde me escribió desde allá dándome las gracias porque fue allí y le dijeron dónde le habían hecho aquello y le dijeron que una playa de las Islas Cíes. Dijeron, ¿y allí había medios para esto? Y dice, pues sí, simplemente me echaron en el sol y me pusieron el hombre. Y eso es muy agradable oírlo, es muy agradable oírlo. La única pena que tengo es no haber podido estudiar medicina. Hubiera sido. Trabajé mucho en ello porque, claro, yo recuerdo, por ejemplo, hacer el policlínico CIES, que se llama, que lo hizo el doctor Fernando Vaquero Alfajeme, lo hizo el doctor Manuel Díaz Mella y lo hizo Óscar Boado, angiólogo, ya fallecido, por cierto, que me operó inclusive a mí de varices. Es el sanatorio del Calvario. Yo actué en todos los sitios. La pena era no poder hacerlo con un título bajo el brazo, como dice el otro, y vivir de ello. Y Carmiña González, tu mujer, que siempre estuvo a tu lado, supongo que con la comprensión natural que requieren todas estas acciones humanitarias, ella es la que atendía mientras tanto el bar a los niños. Sí, después cuando cogimos el bar, en el año 74, pues era la que mantenía la casa, eso sin lugar a dudas. Y después la que me daba a mí, como si dijéramos, el permiso para poder hacer todas estas actuaciones, si no, yo no hubiera podido hacerlas, yo no hubiera podido ir, como fui durante una temporada, a dar a Bayona, a Bayona un curso de socorrismo. Al colegio Amor de Dios, donde estudió mi hija, pues a las madres de alumnas un cursillo completo, porque dábamos título oficial de Cruz Roja y de socorrismo y primeros auxilios. Porque creo que es bonito que toda la gente sepa, en un caso de emergencia, qué hacer en un primer momento. Desde dar un masaje cardíaco, una respiración boca a boca, aunque parezca, en fin, siempre dije que pueden poner un pañuelo entre labios, pero lo normal es que si lo necesitas, lo haces en el momento y como sea. Sacar gente del mar y hacerlo. Y si no, que hable la gente que iba a Samil y por ahí. Yo desde entonces, vuelvo a repetir, creo que lo habéis visto, la gente, gracias a Dios, vaya por donde vaya. Cuando veníamos para aquí, sí, mucha gente nos paraba y te saludaba. Eso es una satisfacción, supongo. ¿Hay alguien que te haya torcido la cara en algún momento? Eso, nadie. Esa es la mayor satisfacción que tengo de la vida. Tengo 83 años. Este año haré en octubre 84. Y será lo que me llevaré para la otra vida. Esa satisfacción. ¿Cómo viste esta ciudad antaño y cómo la ves ahora? Es distinta. Es distinta. Será porque hay menos gente. En algunos sitios, porque por ejemplo en el mercado, pues hay bastante menos que había en la Ribera del Berbés. Que iremos después.
Pues, y como eso, los alrededores, ves casas destruidas, casas que fueron algunas emblemáticas, la propia Ribera del Berbés, aquellos soportales, no son los de hoy. La gente, yo, es que me encanta la gente de aquella, será porque me ven por la calle, me saludan, me conocen, y eso es una satisfacción, vuelvo a repetir, que es increíble. Hoy en día estamos más al dinero, la gente está más al dinero, a la política, y claro, como yo nunca fui político, ni fui eso, lo que me enseñó la Cruz Roja. Tú antepones la solidaridad por encima de cualquier cosa. De cualquier cosa. Creo que todos somos iguales. Porque claro, hay quien se cree que por tener más dinero es más. Y no, no es más persona. Persona es el que, ya lo dice la palabra, es persona. Senén, tú eres muy conocido en todo Vigo y sobre todo en el Casco Bello. Vamos a acercarnos hasta allí para que la gente pueda comprobar personalmente el cariño con el que te tratan los actuales vecinos y los que van quedando de aquella época de antes, y comentar un poco la situación del Casco Bello. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo completo, porque como no me puedo escapar de todos ellos, porque en fin sigo siendo Senén. De acuerdo, vamos hasta allí. Senén, estamos ahora en la calle La Palma, donde vosotros habíais abierto un bar en los años 70. Hasta luego. Ya veo que sigues igual de conocido que aquellos tiempos. Ya lo creo, pues, y figúrate. ¿Seguís teniendo el bar actualmente? Sí, ese aquí, ese que está de azul, que en la comidilla ahora, de aquella era el bar Senén, cuando regentaba a mi mujer, sigue siendo nuestro, que lo tenemos alquilado, por cierto, con una gente muy buena, muy buena. No de los anteriores que tuve que llevar alguno hasta el juzgado, aunque después ganaba, pero es igual, no cobré. Pero sí, lo tuvimos bastantes años, tuvimos mucha aceptación. Mi mujer era muy dada aquí, la conocía todo el mundo, bueno, nos conocía, por decirlo de alguna forma. Y donde colaboramos en todo lo que hacía falta, todo lo que se podía, pues sí, venía mucha gente por muchos motivos a pedir ayudas y cosas. Y se hizo lo que se pudo. Yo sé que de aquella era como una gran familia el Casco Bello. ¿Sigue siendo esa gran familia? Ay, pues no lo sé, porque la mayoría de los sitios ya no los conozco. Esto mismo que tengo aquí enfrente ya no es lo mismo que era. Pero sí, hay algunos. Faro Vilano también nos conoce, lo de Rafael Rodríguez cuando vino, cuando ese otro edificio que está ahí frente al bar era la Xunta de Galicia. Pues todos nos conocían. Curita, la mujer del que fue alcalde de Vigo. Después, posteriormente, pero en fin, éramos, sí. Pero alguien me dijo que el bar, además de ser un bar, era casi un centro de reunión y un centro de ayuda a todo el vecindario, siempre. Pues sí, porque aquí venía mucha gente, inclusive, pues a ver si se le ponía una inyección cuando la necesitaban, de todas las clases, porque al ser de Cruz Roja, teníamos una máxima que nos había dicho Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja, que no distinguirás de amigos ni de enemigos, ni de ideas políticas ni sociales, ni de razas, ni de religiones. Todo el mundo es igual. Aquí no hay soy más, soy menos. Eso lo da a veces el tener más o menos posibilidades, pero lo más bonito que hay en la vida, para mí, al menos, es ayudar al que lo necesita. Si está en mis manos, por suerte de gracia no es mucho, pero todo lo que estuvo en mi mano fueron 50 años y creo que vale la pena.
piensen en cómo ves la recuperación del casco bello y en particular del mercado del Berbés. Pues lo del casco bello, sí, aunque ha perdido su alegría que tenía por movimiento de personas principalmente, pero la recuperación va bien. En cuanto aquí al mercado, da pena a veces venir porque no ves aquella gente, aquellas aglomeraciones que había. Yo personalmente, aun viviendo a distancia de aquí, porque vivo en Camelias, bajo aquí muchas veces cuando quiero buscar un pescado fresco, un pescado de la ría, un pescado de lo nuestro. ¿Tú crees que es el mejor sitio para encontrarlo? Para mí sí, para mí no hay otro. No quiero tirar contra los, por supuesto, contra los supermercados y todos estos comercios y demás, pero son cosas modernas, vuelvo a repetir, yo soy, quizá por los años que tengo también, soy más antiguo. Aquí además yo era donde venía cuando teníamos el restaurante, el bar, aquí en la calle Palma, y el bar Senén, y el pescado y todo lo comprábamos aquí siempre. Estamos acostumbrados a esto, tanto es así que no voy ni a otros. Si vivía en la calle Venezuela, pues venía igual aquí a buscar. ¿Y ves un trato muy familiar aquí? Sí, sí, totalmente, totalmente. La gente de aquí a mí me conoce, saben cómo soy, quién soy, y en fin, que no soy de dobleces. ¿Y entonces la recuperación del mercado de Berbés la ves correcta? Le vendría fantásticamente que la gente se diera cuenta de que si quieren, y no es hacer propaganda, que conste que a mí no me paga nadie para hacer propaganda, pero si quieren alguien tiene que venir al mercado del Berbés. Para mí es único, es como cuando se habla de la ribera, aquellos soportales, yo que he conocido llegar los barcos de pesca hasta aquí, hasta los muelles de la ribera, y tengo muchos recuerdos de la ribera, muchos recuerdos. Y dentro de esa recuperación, extrapolando esa recuperación al resto de la ciudad, ¿tú crees que Vigo debería de recuperar un poco esa solidaridad que había antaño y de la cual tú eres un fiel representante? Yo creo que sí, porque ya digo, si quieren algo de calidad en pescados, hay que venir a la ribera, para mí. Y vuelvo a repetir, no es propaganda porque no tengo por qué hacerla, pero es la realidad, es la realidad. Y mucha gente se daría cuenta de la diferencia que hay de unos sitios a otros. Yo quisiera que esto se recuperara. Vuelvo a repetir, cuando vengo normalmente como mínimo una o dos veces por semana a esta ribera a buscar algún pescado, me da un poco de pena el ver que no hay la gente que había antes. No estaba así de preparado como está ahora, era más rústico, pero era impresionante. Senén, e irvanando con el principio de nuestra entrevista, yo me refería también a la solidaridad que había antaño y de la cual tú eres un fiel representante. ¿Tú crees que Vigo es una ciudad solidaria? Yo creo que sí. ¿Sigue siéndolo? Al menos, quizá no tanto, somos ahora un poco más independientes, nos creemos más independientes todos un poco, pero yo no sé si será por lo que el cargo que, y lo que hice en la vida, y sin buscar premio alguno, éramos más solidarios. ¿Y la juventud de hoy? Yo creo que no tanto. Hacía falta más, pero a veces no depende de uno mismo. Yo hablo por la Cruz Roja. Yo tenía cientos de voluntarios, tuve. Desde haciendo la mili a voluntarios, de hacer todos los servicios gratuitamente, sin esperar remuneración alguna y por el bien de los demás. Eso es ser solidario. Cuando haces algo por los demás, yo creo que es, para mí al menos, será lo que me lleve de esta vida, el haber hecho todo el bien posible a los demás. Es que eso era lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué destacarías de lo que ha sido tu vida? ¿Y qué eliminarías de tu vida, si pudieras hacerlo? Pues poca cosa. Eliminar poca cosa, la verdad sea dicha. De mi vida, pues vuelvo a repetir, yo todo
y gracias a mi mujer, que me apoyó en todo, prueba está que si no yo no hubiera podido hacer todo lo que hice por la Cruz Roja, o sea, por los demás, porque hice todo lo posible, hicimos, hasta que por políticas o por lo que sea, deshicieron la brigada de tropas de socorro de la Cruz Roja, que era totalmente voluntaria, donde estábamos en todos aquellos siniestros, como fue hundimientos, como fueron descarrilamientos de trenes, como sí, fueron, antes nos hablaste, como fueron, después ya os hablaré de todo lo que, de aquellos servicios tan grandes que dieron, y vuelvo a repetir, lo más importante, porque que te llamen a las 2 de la mañana para levantarte de la cama, para hacer un siniestro a la Alamosa, por ejemplo, pues eso es muy gratificante para uno, personal. Entonces, claro, eso como no hay dinero que lo pague, además, porque si fuera a pagar yo no lo haría. Porque vuelvo a repetir, esas son las satisfacciones de la vida, sí. Al menos las mías. Y entonces estoy muy contento de la vida. Senén, te damos las gracias en nombre del programa y en nombre incluso de la ciudad de Vigo, que creo que debería darte las gracias. Y a ustedes también le damos las gracias por su atención y les esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.